Guztia esan behar baldin bada,
azken aste hauetan lan esparru hori bertan bera bilditu bada ere. Eta hau gozen salatu beharra dago. Lan esparru hori etenda bilditu da. Behinean, baina etenda Espainiar gobernuaren presioen ondorioz. Espainiar estatuari dagokionez berriz, hasi gara ere, hautsi ezinean, zirudien pareta horretan, hormatzar horretan, lehen arrakalak sortzen. Oraindik ere, esan gabe doa, bide luzea dugu egiteko. Estatuek ez dutelako horrel errez amore emango. Baina nola nahi ere, perspektiba gal ez dezagun, omen ira, oztopo eta zaitasunez gain, aurreratutakoa eta bidean lortutakoa aintzat hartzea. Beraz, puntu honetara iritsita, zoriondu nahi ditut, bakearen artisauak, sare, foro soziala, bake bidea, presoekiko solidarioak, azken batean, urte hauetan guztietan, hamarkada hauetan guztietan, behin eta berriro kaleak bete dituzuen 100.000 persona. Lorpen hau, lorpen mugatu eta txiki hau, baina lorpen hau, azken batean, euskal gizartearen eta euskal herriaren lorpen bat delako. Ez beste inorena. Bigarren konstatazioa, zoritxarrez, orain bakeak, etxai boteretsuak eta indartsuak izaten segitzen duela. Egun hauetan bertan, atzo bertan, entzuten genituen PP-ko, UPN-ko, eta baita ere, etaren biktimen elkarte batzuetako botera badeak, salek Iruñan antolatu duen ekimenaren kontra, ezin bortitzago, ezin lotxagabekiago. Onart ezin, iritzi diote, oraindik ere indarrean den espetxe politika kriminal bat salatzeari. Eta guk diogu, onartezina dena da, egun bit gora nerabek astero 100 kilometro egin behar izatera ikastorduak galduz beren bizia arriskuan jarriz. Berrokable es que los estados español y francés continúen utilizando su particular estrategia político-militar para negar a Euskal Herria, a Cataluña, al resto de pueblos, el Estado español y francés, el derecho a la autodeterminación y para imponer su sacrosanta unidad. Eso es inaceptable. Ya ganado, balance horretan. Eta da, esan dugu, así garela, egungo política penitenciaria, itzatzen, baina nola nahi ere, politika horren aldaketa motel, oso motel, motelegi ari direla joratzen, bai Frantzia gobernua, bai Espainiar gobernua. Eta hori ere, onartezina da. Beraz, Frantzia gobernuari esaten diogu, ez da onargarria eskubideak arbitrarioki eman edokentzea. Eskubideak eskubide dira, eta preso guztiei zorzaizkie. Guztiei, zentzu horretan, argi esaten diogu, Euskal Herria zera, urbitzera, preso guztiei zorzaie, ez bakarrik bakar batzuei. DPSA eta salbuespen neurri guztia, ezabatzea preso guztiei zorzaie, eta ez bakarrik bakar batzuei. Hiru laurdenak, beteta dituzten horiek, baldintzapeko askatasunean uztea, preso guztien zorzaien zer gaita eta ez bakarrik gutxi batzuen. Eta puntu hontan, bereziki aipatu nahi ditut, Jakes, Jon eta Txistor zeintzuk berrikin 34 urte beteko dituzten kartzelan eta zeintzuei gaur gaurkoz Frantziar gobernuak ez dien aipatu eskubide hori onartzen. Bide batez, guakiela hemendik gure babes guztia eta gure besarkadari geroena. Por su parte, el juez llegó al gobierno de Madrid diciendo que aplicaría una nueva política penitenciaria. Pero transcurridos 6 meses desde entonces, ¿qué es lo que ha hecho realmente? Anunciar 16 asentamientos, de los cuales hasta el momento solo se ha introducido 10, y ninguno
a Euskal Herria. Y dos, conceder 20 comisiones de edad. 20. De un total de 197 presos clasificados en primer grado en el Estado español. Por cierto, en el caso de los presos y presas políticas vascas, el 90% del colectivo está clasificado en ese primer grado, en ese grado de aislamiento, cuando en el caso de los presos y las presas comunes, tan solo un 2,1% lo está. Eso es todo lo que ha hecho. Eso es todo. Pues bien, al PSOE le decimos que tiene que dejar de jugar con los deseos y las expectativas de la sociedad vasca y que tiene que acelerar. Le decimos que tiene que echar el freno de mano a la legislación de excepción y que tiene que pisar a fondo el acelerador de la solución de la convivencia y de la paz. Le decimos que tiene que dejar de mirar de reojo a esos enemigos de la paz a los que me he referido antes, porque os está con la mayoría de esta sociedad, con los demócratas, con la solución y con la paz, o con los enemigos de la paz. No hay término medio. A ese PSOE le decimos que hoy aquí tiene a un 80% de la sociedad vasca y a una mayoría del Congreso español a favor de una nueva política penitenciaria. ¿A qué espera? ¿A qué espera? Nos hemos pasado años escuchando que cuando ETA se disolviera, la dispersión acabaría en 48 horas. Mejor aún, nos pasamos el tiempo escuchándoles decir que hay que cumplir la ley. Pues muy bien, les decimos que cumplan la ley, cumplir vuestra ley, pero cumplirla de una vez por todas. En este sentido, decimos alto y claro que los y las presas gravemente enfermas y aquellos y aquellas que ya han cumplido más de 70 años no tienen que ser acercados o acercadas a cárceles próximas a Euskal Herria. Tienen que ser puestos en libertad, porque eso es lo que dice la ley. Los y las presas que ya han cumplido las 3/4 partes de la condena no tienen que ser acercadas a cárceles próximas a Euskal Herria. Tienen que ser puestas en libertad, porque eso es lo que dicta la ley. Y los y las presas políticas vascas, absolutamente todas, no tienen que estar en cárceles próximas a Euskal Herria. Tienen que estar en Euskal Herria, porque eso es lo que dice la ley, vuestra ley. Y todo eso como un primer paso en una hoja de ruta que tiene que tener como objetivo final la excarcelación de todos y todas las presas políticas vascas. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, y hoy volvemos a repetir, no es posible hablar de la construcción de una convivencia democrática, no es posible hablar de una paz justa, estable y duradera mientras en las cárceles españoles y francesas hay centenares de presos y presas políticas. Bukatzeko, laugarren eta azken konstatazioa. Estatuen politika penitentziarioak pitzatzen hasi baldin badara, hori izan da herri aktibazioari, herri mobilizazioari eta herri borrokari esker. Ba, aurrera begira, argi esaten dugu, bidea hori bera izango dela. Ezinbesteko izango da, herri aktibazioa, herri mobilizazioa eta herri borroka. Zentzu horretan, kita berri bat daukagu luzio, urtarriaren 14an, Bilbon eta Baion. Aurten egindako urratsek, esan dugu, hasi garela urratsak egiten txikiak, baina hasi gara askotan esan dugu hori probatzen du. Estatuak boteretsuak direla, baina ez direla inondik inora ere garaipezinak. Ez egin dudarik, herri aktibazioarekin, mobilizazioarekin, borrokarekin, lortuko dugula bakea, lortuko dugula askatasuna eta lortuko dugula preso, iesgari eta deportatu politiko gabeko etorkizun bat. Animo eta aurrera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora guta guta da! Gora!